Hola YouTube. Hola YouTube. Hola YouTube. Hola YouTube. Hola YouTube. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues el día de hoy decidimos hacer turismo local. Hemos venido a la zona de Chapultepec. Vamos a ver si vamos nada más al zoológico o si también entramos a lo que es el castillo, ¿vale? Entonces, pues vamos a caminarle a ver qué encontramos. Bueno, antes de ir a ver el castillo, pues primero hay que echarle algo a la panza porque pues no hemos desayunado nada. Así que, ¿qué se te antoja? Nada. Entonces vamos a ver qué encontramos. Venimos caminando sobre Reforma y acabamos de ver que hay como una colección de fotografía que viene del gobierno de Tamaulipas, dice 2017, digo, ya está un poquito vieja, pero pues hay buenas fotos. Ya si veremos algunas buenas, las ponemos dentro del video, ¿vale? Estamos por fuera, ni siquiera hemos entrado, pero estamos viendo a la hiena de aquel lado. Vamos. La verdad es que no conozco la Casa del Lago. Creo que en algún momento fui al Museo Nacional de Historia, pero... Ay, no manches. Ahí se ve el castillo, ¿ya viste? Yo creo que es buena ruta. Creo que no se puede pasar por aquí. Es como el acceso a las lanchas, ¿no? Mira, allá se ven más puestos. Me acuerdo que la última vez que vine aquí fue para un trabajo que de la prepa. Vine con mis amigos. Traíamos máscaras de luchadores, de hecho estábamos grabando porque teníamos que hacer como una especie como de documental. ¿Cómo ves? Y voy a buscar ese video, por ahí debe de andar. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, ¿cuántos años llevas vendiendo aquí? Aquí 6 años ya. 6 años. Oye, ¿qué días son los días más pesados? Sábados y domingos, pero más los domingos. Más los domingos. Está un poco, bueno, bastante lleno aquí. Bueno chicos, él es Alejandro, nos está teniendo aquí en... Zoológico de Chapultepec, vengan a visitarlo, ¿vale? Al lado del lago. Estamos. Gracias. Enchilada, chilaquiles, carne asada, parrilladas, bueno, pues ya comimos una quesadilla, fueron de queso, de bistec y de champiñones. Ahora sí, pues vamos a caminar hacia el castillo y... Y pues bueno, esperemos que no nos dé ni sol, ni hambre, ni sed durante el camino. Para los que no son de la Ciudad de México, el Parque de Chapultepec se encuentra en pleno corazón de la ciudad. Y no nada más está lo que es el zoológico, también está lo que es el Castillo de Chapultepec. También está el Museo de Antropología e Historia Natural, el Lago de Chapultepec, entre otras cosas. Hola, disculpa, ¿ya para subir al castillo es de aquel lado? Sí, estuvo por aquí. Ah, ok, muchas gracias, ¿eh? ¿Lo que sea? ¿En qué año construyeron el castillo de Chapultepec? No. ¿No sabes? Tú me dijiste que podía preguntar, ¿eh? Pero de aquí. Ok, gracias, cuídate. Bueno, pues no sabíamos, pero la entrada al castillo tiene un costo de 75 pesos. Y si tú quieres grabar video, tiene un costo de 45 pesos. Te van a pegar una calcomanía que tengo de este lado, que se los voy a enseñar más al rato. Y nos van a dar un papelito, como este. Y dos boletos de acceso como estos. ¿Vale? Tómame una foto, como que no me estás tomando la foto y no me doy cuenta. ¡Vieja! Ticket, por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Abrimos bolsito, la revisión. Adelante, gracias. Gracias. Órale. De este lado está prohibida la entrada porque de aquí se cayeron los niños héroes. Ah, no es cierto. ¿Quién sabe por qué esté así? En estas fechas hace muchísimo calor, así que podemos encontrar por todo el museo muchos bebederos. Este lugar es conocido como el Salón de los Carruajes. Realmente la vista que tiene el castillo de Chapultepec es bastante amplia. Digo, prácticamente está en un punto donde se puede apreciar toda la ciudad. Digo, estamos a un costado del castillo, pero sin problema se puede ver desde aquí todos lados. Bueno, mientras estábamos grabando este pequeño video, nos encontramos con un pequeño inconveniente. Hay un incendio bastante fuerte de aquel lado, ahorita se los voy a mostrar. ¿Quién sabe qué sea? Digo, pues si alguien sabe qué es, pónganlo aquí abajo en los comentarios, ¿vale? Está grueso, ¿eh, amor? Sí, buenas tardes, estamos aquí comunicando con Joaquín López Dóriga que se aprecia un incendio en la Ciudad de México. Este incendio lleva aproximadamente una media hora. Vamos contigo al estudio. Ay, no. Ok. ¿Qué pasa? Cuéntalo. Encontramos el secreto del chocolate. Bueno, chicos, aparentemente el recorrido por el castillo de Chapultepec ya terminó. Ahora vamos hacia el zoológico de Chapultepec a ver si podemos ver algunos animalitos. Aunque Karen no quiera, la vamos a meter a fuerza. Si no se puede adelantar en un Uber, no hay ningún problema. Chao. Bueno, ahora vamos caminando por las calles cercanas al castillo, vamos dirección al zoológico. No sé cuánto cuesta la entrada, aparentemente no podemos entrar con bolsas, pero pues vamos a ver si nos aceptan entrar con la bolsa de Karen, ¿vale? Bueno, yo creo que el zoológico lo vamos a tener que dejar para después. Aparentemente una escuela secundaria de Tlaxcala, la número uno, saludos para todos. Pues vino al zoológico, entonces la fila se ve que está tremenda. Digo, a menos que la fila sea de 5 o sea un pase general. Pero si es demasiada gente, yo creo que mejor vendríamos otro día, ¿vale? Disculpe. Hola, diga. ¿Se cobra la entrada? Es gratis, libre. Ah, ok. Es de 9 a 4:30. Ah, excelente, muy bien. Que no ingrese golosinas de alimentos. Ah, ok, muy bien. Ok, muchas gracias. Pues mira, la entrada es gratis, así que sin problema podemos dar una vuelta, ¿no? Ya. Ya tú eres ese. Pensaba que cobraban, digo, la verdad es que tiene mucho tiempo que no venía. Pero no, la entrada resultó ser gratis y están entrando todos así, por montones. ¿Sería bueno un mapita? Creo que ahí son los elefantes, ¿quieres verlos de una vez? Ah, mira, ahí está el mapa. Mira, aquí es el venadito. ¡Mira! ¡La voz! ¡La voz!
Bueno, acabamos de pasar por la jaula de los tigres y la verdad es que estuvo bueno el show. El tigre estuvo paseando enfrente de nosotros pues como unos 5 o 10 minutos. Ah, no es cierto, no fue tanto. La verdad es que duramos 2 minutos ahí. Lo vimos y dijimos adiós porque sí había algo de gente. Hay zonitas del zoológico que no huelen muy bien, sinceramente, pero pues bueno, nomás pasas, te tapas la naricita y listo, ¿no? El changuito allá arriba, mira. ¿Ya lo viste? Allá arriba. Allá, mira, hasta por acá. Ah, ¿ya lo viste? Ah, bueno. ¿Ya lo viste? Y acá hay otro. Ah, no, es el tronco. Bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy. Bueno, espero les haya gustado. Por favor, no olviden dejarme sus comentarios en la parte de abajo. Regálenme un me gusta si es que este video les agradó. No olviden compartirlo, por favor. Nos vemos. Chao, chao. Deja de decir lo que es, por favor. Ya no diré lo que es. Entonces ya no será lo que es. ¿No quieres una diadema? No. Sufrimos un pequeño retraso debido a un accidente. Oh, es un descompuesto. Ah, se dieron un besito. Hola. ¿Les puedo hacer una pregunta rapidísimo? Sí. ¿Sí? Ok. ¿En qué año construyeron el castillo de Chapultepec?